Las nuevas administraciones municipales en Jalisco comienzan pignoradas y es que deben alrededor de 2 mil millones de pesos en juicios laborales, más los que se acumulen en la semana, y es que se prevé un incremento en estos índices debido a que muchos municipios cambian de color y es muy probable que estas personas que sean destituidas pues interpongan juicios, refiere el presidente del Congreso de Jalisco, Jorge Arana Arana. Es decir, estamos hablando de cuando menos unos 1.000 millones de pesos los que están pendientes en pago y son cuando menos unos 2.000 laudos. El problema de esta crisis no afecta solamente a los ayuntamientos, sino que hay dependencias oficiales como el CIAPA que tienen deudas millonarias. En total, en todos los tres ámbitos de gobierno, en Jalisco se deben alrededor de 7.000 millones de pesos por juicios laborales. Para Noticel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.